Aia Muñozekin, aien porrotko Gorra Mallorca, neurketa penalti batean erabakia, nola ikusi duzuko aurko partida? Bueno, ez da porrota berriz ere eta bueno, azkenean partida ondo hasi dugu, baina bueno, gero gauza gehiago falta zaizkigu, ez da gure bertsio onenaren urruti gaude eta uste dut ba denok orain batera agresiboago izan bar garela, denok elkarrekin, barrutik indar asko atera eta bueno, eskudoaren alturan egon. Pertsonalki berriro ere 11koan nola sentitu zea? Bueno, a ver, galtzeanean ba zaila da esatea nola aurkitu naizen, ez da, azkenean ez da denon partidoik onena izan. Pozik partio osoa jokatzeagatik, baina ez da nahikoa, ez da gehiago nik lehenengoa gehiago eman behar dut, taldekideak ere, talde bezala ere dena eman behar dugu, orduan aurrera begira, aurrengo partio begira, ez dago aitzakagirik eta bueno, gure indarra, barruko indarra atera behar dugu. Zu esan ez duen bezala, urrengo partia baina hori den da, irabaztea beharrezkoa eta inflexio puntua izatea. Noski, ez da, ja, puntuak atera behar ditugu, ez da, partia pasatzea da, eta puntu hauek ez dira itzultzen, orduan, bueno, hau beste aukera bat daukago orain Maialien aurka, hiru puntuak ateratzeko eta gero berriz etxean, orduan aurrera begira noko atera. Con Sergio Gómez, Sergio, derrota en Mallorca, derrota dolorosa en un partido que se ha decidido al final por un penalti, ¿cómo has visto el encuentro? Bueno, creo que hemos empezado bien, luego ha habido unos momentos de sufrimiento que ahí hemos encajado el gol y luego pues yo creo que el equipo ha dado la cara. Es momento de estar unidos, seguir así como lo estamos haciendo, como estamos trabajando y seguro que los resultados van a llegar. Como tú dices, no ha sido el inicio soñado para nada de la temporada, pero bueno, no hay tiempo tampoco para lamentarse. El sábado es un nuevo partido en Valladolid en el que toca ganar para que sea un punto de inflexión y que el equipo vaya para arriba. Eso es, necesitamos una victoria lo antes posible, lo hemos intentado, yo creo, lo hemos dejado todo aquí en Mallorca, no ha podido ser y iremos el sábado a Valladolid a conseguir los tres puntos y esperemos que sea la primera victoria que nos dé confianza para seguir ganando más partidos.